tidak penting dia profesinya apa, agamanya apa. Yang jelas dia mengikuti saya meminta bantuan. Saya zoom. Oke. Cukup jelas. Saya zoom. Sangat besar, 2 kali lipat, 3 kali lipatnya kamera saya. Udah, silakan kamu pergi dan stop ikuti saya sampai di sini. Jangan sampai ke kamu. El siguiente video es sumamente extraño y aterrador por el simple hecho de que este metraje se logra captar una entidad luminosa. Acabou de baixar aqui no Corvo Blay aqui, ó. Olha aqui. Acabou de baixar. Baixou agorinha aqui no Corvo Blay. Aqui, gente, ó. Acabou de baixar aqui no Corvo Blay aqui, ó. Olha aqui. Acabou de baixar. Baixou agorinha aqui no Corvo Blay. ¿Qué carajos es esta entidad luminosa que lograron captar en Brasil? ¿Acaso es una entidad paranormal que se manifestó en plena luz de día? ¿O qué crees que sea esto? Acabó de baixar aquí en el Corvo Blay, aquí, ó. Olha aqui. Acabó de baixar. Baixou agorinha aqui no Corvo Blay. Aqui, gente, ó. Acabou de baixar aqui no Corvo Blay aqui, ó. Olha aqui. Acabou de baixar. Baixou agorinha aqui no Corvo Blay. Un hombre que vive justo al lado de un sitio abandonado, todas las noches escucha lamentos y ruidos muy extraños que provienen de esta casa abandonada. Así que nuestro protagonista, harto de todo esto, decide ir a revisar esta casa y esto fue lo que encuentra. Esta figura extraña y blanca que se manifiesta dentro de este sitio, sin duda, es la entidad que habita en esta casa y es la que causa todos estos lamentos que ha estado escuchando nuestro protagonista. ¿O qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente este sitio está embrujado? Un chico estaba grabando su nueva motocicleta que estaba estacionada frente a él, cuando de pronto, justo en medio de la grabación, se logra ver esto. Cocoyón Berber. ¿Qué es esto que estaba observando a nuestro protagonista? Porque él, al ver esto, de inmediato fue a revisar y ya no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué crees que es esto?
pokok yang mbah-mbah. Un grupo de personas estaban caminando por la noche, recorriendo las calles tranquilamente durante la madrugada, justo a la hora que estas calles están vacías, cuando de pronto justo frente a nuestros protagonistas aparece esto. ¿Pero qué carajos es esta figura blanca que aparece frente a nuestros protagonistas? ¿Acaso es un fantasma de una mujer? ¿O qué crees que sea esto? Un explorador urbano estaba en búsqueda de comprobar el mito de un sitio que supuestamente está embrujado. Esto es un bosque, donde mucha gente asegura que aquí habita una entidad aterradora, así que nuestro explorador acudió al sitio y esto fue lo que encontró. Mungkin tadi sore, karena menjelang maghrib dan saya tidak menyalakan lampu, cukup gelap dan tidak terlihat jelas wajahnya. Silakan. Bagi yang ingin melihat dia seperti apa, ini saya lebih dekati lagi. Tidak dengan lilin, teman-teman. Dengan langsung, dengan penerangan lampu saya. Lampunya sudah memutih. Dan ini baru sebentar dia kena. Ini pelajaran untuk kita semua. Semoga kita lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan ingat, ada kehidupan baru setelah kehidupan di dunia ini, teman-teman. Apa yang kita perbuat di dunia akan kita petik nanti di alam barzah sana. Dan memang jangankan hitungan hari atau 7 hari atau 8 hari, cukup hitungan detik dan kita akan berubah total. Wajah yang semula kita miliki, kita bangga-banggakan, wajah yang sangat cantik, yang sangat tampan, yang kita pamer-pamerkan di dunia, ketika sudah masuk ke alam barzah sana, semua itu tidak akan berarti apa-apa, teman-teman. Tuh, sorry, ada suara motor. Ini sudah dekat dengan perkampungan dan saya khawatir dia ikut saya ke kampung. Dia cukup jelas wajahnya dan apa yang ingin dia sampaikan sudah jelas pula. Udah jelas pula tadi. Saya khawatir sekali karena dari tadi saya diikuti. Cukup. Ini pelajaran edukasi untuk kita semua, teman-teman, bahwa azab Tuhan memang sangat yang saya dapat infonya bahwa beliau ini adalah, atau dia ini adalah mantan penyanyi yang tidak saya sebutkan namanya, tidak saya sebutkan daerahnya, tidak saya sebutkan dia seberapa terkenalnya dan di mana. Dan saya juga tidak begitu langsung percaya karena dia bisa saja menipu. Okay? Saya tidak mengklaim itu, cuma anggap saja saya mengarang-arang, ya. Tidak penting dia profesinya apa, agamanya apa. Jelas dia mengikuti saya meminta bantuan. Saya zoom. Oke. Cukup jelas. Saya zoom. Sangat besar, 2 kali lipat, 3 kali lipatnya kamera saya. Sudah, silakan kamu pergi dan stop ikuti saya sampai di sini. Jangan sampai ke kampung-kampung. Mundur, teman-teman. Mundur.
dia bisa takut, dia meludah. Sin duda, esta entidad demoníaca y aterradora es la que estaba buscando a nuestro protagonista. Y con esto, queda más que claro que la gente que decía que aquí habita una entidad perturbadora era completamente cierto. Este video lo demuestra por completo. Oke, cukup jelas. Sudah saya zoom. Sangat besar, 2 kali lipat, 3 kali lipatnya kamera saya. Sudah, silakan kamu pergi dan stop ikuti saya sampai di sini. Jangan sampai ketemu. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.